Ara no hi ha menjar. Ja has menjat. Ja prou, va, que ets a gravar. Calla't una mica, filla. Voy a ponerle una latita a la gata a ver si se calla, porque es muy pesada, ¿vale? Que no os penséis que está desnutrida ni nada, ¿sabes? Si es una bola de grasa. Sí, estoy hablando de ti. Hola a todos chicos y chicas, soy Carla del canal Carla Cohen. Ya sé que hoy debería haber subido el quinto gameplay, pero perdonadme, esta semana, como os dije en el vídeo anterior, aquí en España ha habido un puente con dos festivos y como ya sabéis la mayoría, yo me dedico a la hostelería, soy camarera y los camareros pues nos toca currar más los días que los demás pues libran, ¿no? Entonces pues ha sido una semana un poco dura. Estoy más cansada que el mecánico del Liberty Prime, ¿sabes? Entonces, por eso no me he visto con ganas de grabar el gameplay, porque pues invierto mucho rato en hacerlo y prefería estar bien al 100% de energía para poder grabarlo. Lo que sí que no quería dejaros sin vídeo igualmente, ¿sabes? Quería subir algo de contenido y decidí que era un buen momento para estrenar una nueva sección en el canal, que ya os hablé de ella hace tiempo, y es que esta sección consiste en que voy a investigar ubicaciones, localizaciones de la Commonwealth curiosas que vosotros, mis suscriptores, me mandéis. Entonces, hoy vamos a visitar esta primera ubicación que me la mandó Javier, que es un muy buen suscriptor del canal. Te mando un saludo, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Javier me habló a través de Instagram, que ya sabéis que me podéis seguir allí para que hablemos y tal, y por si queréis vosotros mismos también mandarme ubicaciones. Eso, Javier me mandó un mensaje a través de Instagram y me sugirió que visitara una ubicación en concreto, ¿vale? Así que bueno, vais a ver el gameplay mientras leo el mensaje para avanzar un poquito. Él me dijo: si te pones en la puerta principal de Bunker Hill, dirígete hacia el sur todo recto por la calle hasta el puente. No lo cruces. A la izquierda hay una camioneta. Sigue esa calle, pero no te emociones que ya estás cerca. Sigue caminando recto, pero no pierdas detalle de tu izquierda. Pasarás un buzón, un hueco entre dos edificios tapado con una valla de madera. Después una caja y una nevera destartalada. Y en esa esquina unas escaleras blancas, súbelas y enfrente justo una casa azul con escaleras. Un sofá en el porche y una calabaza de Halloween a la derecha de la puerta. Casa abandonada. Esta ubicación no está marcada en el mapa, ¿vale? Es una ubicación de estas que pues, no tiene el no puedes hacer viaje rápido, no se te marca en el Pip-Boy. Entonces, la verdad es que me lo describió muy bien Javier, pude llegar muy fácil. Y también me dijo que no lo pongo en la captura porque es un poco spoiler de lo que vamos a ver ahora. También me dijo que era recomendable, ¿vale? Entre muchas otras cosas, ir con un nivel alto. Así que bueno, vamos a entrar a la casa abandonada a ver qué nos encontramos allí.
Estación Peters, 26 de febrero de 2077. Son las 12:35. Exposición directa a la radiación de los sujetos aumentada en 2 sieverts cada 24 horas. Ingesta de líquido endovenoso aumentada en 1 litro. El sujeto sufre un dolor localizado en el lóbulo frontal y el parietal, acompañado de náuseas y episodios de vómitos, entre 3 y 6 veces cada 12 horas. La ingesta oral de alimentos sólidos ya no es viable. Otros síntomas incluyen debilidad general en las extremidades, encías sangrantes, calambres abdominales y diarrea. Las heces oscuras pueden ser un síntoma de hemorragia intestinal. Ah, la pérdida de aliento también es un problema. Procedo ahora con los cambios de humor o pensamiento. Nunca en mi vida me había sentido tan mal como ahora. El malestar resulta casi insoportable. A menudo barajo la posibilidad de poner fin a la prueba. Pero sé, que solo serán unos pocos días antes de alcanzar los 6 sieverts. Entonces podré aplicar el suero. Nos han renovado el contrato. El suero se comercializará para ayudar a la gente. Va a cambiar de verdad nuestra forma de vida. En cuanto a mí, estaré... Bien. Mis pensamientos son cíclicos. No hay más progresos. Entrada 6. R.A. Peters. 1 de marzo. Yo... Bueno... El sujeto ha alcanzado el umbral de saturación a salvo. Realizando medición ahora. 6 sieverts confirmados. Pérdida veloz de líquidos por la fiebre. Ingesta IV aumentada. Los síntomas previos persisten. Daño de tejidos visible en brazos, cuello y manos. Cambios necróticos en la piel. Antibióticos tópicos aplicados para controlar la infección. Inyectando la primera dosis del suero 42BA7 en el flujo sanguíneo. No se observan efectos inmediatos. Los resultados en animales tardaron menos de... Bien. Segunda dosis de 42BA7, inyectada hace horas.
sin efectos. Sin efectos. He llamado al laboratorio para finalizar la prueba, pero necesito un médico. Espera, ¿qué ocurre? ¿Mis dientes? Varios dientes desplazados. Son como daños en el tejido necrótico de toda la cavidad oral. El suero no surte efecto a niveles tóxicos. La petición de finalizar la prueba fue... Las órdenes exigen permanecer en cuarentena mientras dure el experimento. Siguiendo con los mensajes de Javier, cito textualmente: allí encontré tres holocintas, donde se relata de primera mano un experimento con un compuesto presuntamente de similares características del Radaway, pero con resultados completamente diferentes. Tengo que investigar la cosa mejor, pero mi hipótesis consiste en que ese experimento fue el preliminar al procedimiento al que se sometió Eddie Winter, el colega de Valentine, y también la misma droga que encontró Hancock y que lo dejó tan guapo. Esto es muy, muy, muy interesante, porque creo que Javier, su teoría, me convence mucho, la verdad. La cosa es que he intentado investigar más acerca de este experimento y, según la Fallout Wikia, la asistente Peter se ofreció voluntariamente a la sobreexposición de radiación con el fin de investigar sus efectos sobre ella. No obstante, el experimento, que en teoría era controlado, falló y, en consecuencia, en lugar de recibir un tratamiento para revertir el avance de la mutación, se le administraron medicamentos de efecto placebo. Ya sabéis, medicamento que carece de propiedades curativas, pero que el enfermo, por su gestión, cree que lo sanan. Esto lo he sacado de la Fallout Wiki, ¿vale? Es lo que dice oficialmente la página esta. Por lo visto, a ella nunca le informaron de esto, pero parece que en el fondo pues sabía lo que le deparaba el futuro. Doy por hecho que voy a morir. Puedo verlo. Es obvio. Culpa nuestra. Doctor Roberts. Si puede, envíe el siguiente mensaje a mi familia. Mamá, papá, os quiero. Sí, me ofrecí como voluntaria. Parece una locura, pero tenía fe. No quedará nada de mí para enterrar. Pero quiero que sepáis que... Oh, no, es demasiado sentimental. Tengo que pensar... Como os decía, yo creo que la teoría de Javier es buenísima, ya que los hechos cuadran bastante con esta historia. Como él decía, y seguramente vosotros ya sabréis, Eddie Winter se administró una droga experimental en la que gastó gran parte de su fortuna para burlar el envejecimiento. Él era un importante jefe de la mafia de Boston, y por aquella época, Hancock también se convirtió en necrófago a causa de una droga experimental. Lo que no entiendo es por qué a ellos no los afectó hasta el punto de volverlos hostiles y resplandecientes como a Peters. Supongo que porque, como también dice Javier, ella fue la rata de laboratorio con la que los creadores estaban dispuestos a perfeccionar la sustancia. ¿Vosotros qué creéis? Por cierto, quería decir una cosa, y es que últimamente YouTube, a mí al menos, me está yendo como el culo. O sea, no sé por qué, me bloquea los comentarios, me los desactiva, veo que mis vídeos no tienen nada de alcance, aunque sí que hay likes y tal. O sea, yo no entiendo mucho sobre el algoritmo y sobre estas cosas. Yo lo único que sé es que le pongo mucho cariño, mucha dedicación y mucho esfuerzo a mis vídeos, y me da mucha rabia que la plataforma funcione tan mal. Entonces, los que estéis suscritos a mi canal, muchas gracias por estarlo. Activad la campanita si no la tenéis, porque creo que si no la tenéis activada no se os notifica que he subido vídeo. Y para los que seáis nuevos, pues si os queréis suscribir, haced lo mismo. Y os lo agradeceré desde el fondo del alma, porque esto es una birria. El YouTube está funcionando fatal y estoy un poco enfadada con YouTube. Pero bueno, os espero la semana que viene con el quinto gameplay, por fin, y si puedo, una nueva receta. Y nada más, chicos y chicas, cuidaros mucho, sed muy felices y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!